It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. This is episode number 8, which is part of the series called Spanish in a Minute. Today I will explain the meaning of the word cinéfilo. I will also give you some examples, that way you can use this word correctly. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Y en la serie de Spanish in a Minute, en este episodio explicaremos la palabra cinéfilo. Voy a deletrear la palabra. C-I-N-E con tilde F-I-L-O. Otra vez. C-I-N-E con tilde F-I-L-O. Cinéfilo. Muy bien, y la definición de esta palabra es la siguiente. Se refiere a una persona que tiene gran entusiasmo y pasión por el cine, como yo. La palabra cinéfilo está compuesta por la fusión, es decir, por la unión de las palabras cine y filia. Filia es una palabra del antiguo griego para referirse al amor, es decir, un amor especial por el cine, eso es cinéfilo. Vamos con un par de ejemplos para que quede totalmente claro. En este fin de semana, Carlos vio todas las películas de Stanley Kubrick. Esas cosas solo las hacen los cinéfilos. Otro ejemplo más. Estoy viendo una película a diario antes de ir a dormir. No hay duda que me he convertido en todo un cinéfilo. Y bueno, respecto al primer ejemplo, creo que yo también soy como Carlos. Por lo menos soy muy amante de las películas de Stanley Kubrick. Creo que las he visto todas, desde La Naranja Mecánica en adelante. Así que muy bien, interesante palabra que estudiamos el día de hoy, cinéfilo. Do you find it useful to learn Spanish by watching series or movies? What is your favorite Spanish-speaking movie or series? Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Watching movies in Spanish helps, although what would help you the most to improve your fluency in Spanish is listening to this podcast as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.